gusta sentarnos a intercambiar ideas antes, una semana antes de un mural, a diseñar en conjunto, ¿no? Tú lo puedes ver, partimos de la utilización del boceto, que definitivamente para algunas personas es una herramienta un tanto básica. Nosotros la consideramos importante y fundamental, ¿no? Definitivamente no negamos nuestras raíces, sabemos dónde nace la concepción artística, cómo es que se crean los murales y somos muy pegados a eso. Podemos utilizar diversos medios como computadora. Bueno, la mayoría del grupo somos diseñadores. Recurrimos a diversos tipos de influencia. Por lo mismo que somos un grupo con más de 12 integrantes y todos muy activos. Todos estos diversos aspectos son los que crean los que conforman el proceso, ¿no? Y tú lo puedes ver los resultados en los murales que realizamos. Siempre buscan romper con el formato clásico, buscan cohesionar los elementos gráficos, buscan un lenguaje, buscan armonía entre los elementos, o inclusive a veces buscamos romper con todos esos elementos, ¿no? Con todos estos aspectos del diseño. Rompemos con la armonía, rompemos con los ritmos. En algunas oportunidades utilizamos gamas uniformes de color, en otras completamente multicolor. Entonces, pero siempre todo tiene como que un trasfondo pensado. Esa es básicamente la idea del grupo de ABACE. Otro punto fundamental que caracteriza nuestro trabajo es un interés común que tenemos todos en el grupo, y es el hecho de romper con los parámetros. El arte de aquellos que quieren romper las reglas, ¿no? Ya sea pintarlo en la calle, ya sea pintar lo que te dé la gana. Justamente eso, ¿no? Alejarse de lo preestablecido por el graffiti convencional. En un muro juntamos estilos que aparentemente no tienen relación uno con el otro. Hacemos diseños en donde la pieza, que es el elemento fundamental para la mayoría de grafiteros, queda completamente de lado y la utilizamos solo como un elemento más, como la parte de un todo, más no como el todo. Entonces, siempre tenemos diversas maneras de romper con esos parámetros, con esos preconceptos que nos han llegado con los tiempos, ¿no? Creemos que es importante eso porque esa especie de caos es la que genera que el estilo se mantenga vivo y que aseguramos la evolución del estilo, ¿no? Con esos experimentos gráficos logramos que nazcan nuevas ideas, nuevos lenguajes, nuevas maneras de pintar. Eso nos importa un montón. El graffiti es mi manera más económica de hacerme inmortal, de trascender, ¿no? De diferenciarme del resto de las personas con mi obra y que mi vida no sea un simple hecho efímero, sino trascender más allá. Y bueno, al final lo que nosotros queremos hacer es solo pintar.